Praiano, comida italiana, pastas caseras, pescados y mariscos, cafetería y pastelería artesanal. Visítenos en Unicentro Shopping, en el Paseo Gourmet del tercer nivel. Por reservas, comuníquese al 4836-2346 o por internet www.praianoresto.com.ar. Creo que ya en una instancia de playoff, me parece que todos los equipos son complicados. Los primeros cinco ya habíamos clasificado hacía varias fechas y Santa Bárbara se metió, que también es durísimo, justo recién hablábamos de eso, así que me parece que ya está, en este momento ya todos los equipos son buenos y me parece que tenemos mucha confianza realmente para ganarle a River. Es un equipo, la verdad, muy defensivo, muy físico, porque tienen mucho recambio y me parece que eso en esta instancia también jugando sábado y domingo es importante, pero me parece que hoy nosotros tenemos un equipo también con mucha juventud, que varias están en el proceso de selección, de junior, de mayor, y me parece que eso también es importante, que hay resto físico, así que me parece que nada, nosotras le vamos a salir a atacar como sabemos hacer, como no tenemos otro estilo de juego, así que vamos a jugar como jugamos todo el año. Tenemos que trabajar en que cada vez crezcan más, y no solamente las jugadoras así que se destaquen tanto, sino todas, porque necesitas de mucha cantidad de jugadoras. Realmente cuando uno se pone la camiseta de Argentina es lo máximo, ¿no? Cualquier deportista o cualquier persona que hace un deporte de chica sueña con eso. Justo en esta época de Pumas me pasaba de mirar el momento del himno y todo, y pensaba que el momento del himno creo que es el más lindo que te puede pasar. Y tuve la suerte de poder jugar un Juego Olímpico, de poder jugar Champions. Me quedó la cuenta pendiente de un Mundial. Pero bueno, realmente cuando miro para atrás me parece que fueron unos años muy lindos y la única espina sería tener otra posibilidad de un Juego Olímpico para buscar la medalla de oro, pero bueno, la de plata es muy linda también tenerla en casa. Quizás fue una sorpresa porque, bueno, porque Santi estaba con el equipo. Yo la verdad es que le tengo mucho afecto también a Santi porque en su momento trabajaba con el Chapa y bueno, y compartimos mucho tiempo. Pero me parece que bueno, que Gaby es un entrenador con mucha trayectoria y me parece que hoy a este equipo le puede llegar a venir muy bien porque es un equipo joven que quizás necesita marcar un poco el camino de cómo es ponerse la camiseta argentina y lo que es representar a las Leonas. Entonces, la verdad es que yo tengo mucha fe. Siempre que las chicas viajan, miro todos los partidos porque realmente tengo amigas y me siento argentina. Así que espero que les vaya de la mejor manera ahora en la World League y obvio en los Juegos Olímpicos.